Hola, Enjoyers. Soy Isa de Aberaves y hoy estamos en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja para hablar del viñedo de la Mata. Yo fui técnico del Parque Natural durante 3 años, conozco bien este cultivo y hoy vamos a conocerlo un poquito más de la mano de Enjoyers. Entonces, bueno, pues contaros que cualquiera que haya venido a visitar el Parque Natural y haya hecho las rutas que inician en el centro de información, habrá visto que el paisaje del viñedo, junto con las lagunas y con la pinada, pues es lo más característico de este parque natural. Este cultivo pues, se sitúa principalmente en la Laguna de la Mata, en el lado sur y sureste de la laguna. Son más o menos unas 50 hectáreas de viñedo y bueno, es un cultivo que está ligado íntimamente a la sal y a la historia de Torrevieja con la industria salinera por algo muy concreto, y es que históricamente esta zona se cultivaba por los agricultores de la mata, que se llaman colonos, y ellos pagaban una renta a la industria salinera pues con parte del cultivo que tenían aquí, que eran principalmente cereales y forraje, que además servía de alimento para el mantenimiento de los animales que antes de la mecanización de la industria salinera pues utilizaban para llevar las barcazas de sal hasta el puerto. Entonces, pues bueno, estos colonos cultivaban estas variedades de cereales y forrajes y poco a poco fueron introduciendo también el cultivo del viñedo. Durante todo el siglo XVIII y hasta finales del XIX, el cultivo del viñedo fue muy importante en la Vega Baja. De hecho, pues gran parte de toda la costa de Torrevieja y Guardamar estaba dedicada al cultivo del viñedo. Poco a poco fue reduciendo y ahora solo queda este reducto de estas, como hemos dicho, 50 hectáreas de viñedo, y como os decía, era muy importante porque se dedicaba principalmente a la vinificación. Había bodegas importantes que incluso exportaban al extranjero. Ahora, pues bueno, solo queda estos pocos metros de cultivo, principalmente porque a finales del siglo XIX entró en la península una plaga, que es la filoxera, que ataca principalmente a las hojas y sobre todo a las raíces. Entonces, bueno, pues el viñedo de toda la península se vio muy afectado y aquí solo quedó este pequeño reducto de viñedo porque las características de este cultivo y del suelo lo han hecho resistente a esta plaga. Luego pues podemos decir que algunas de las cepas más antiguas datan de la década de los 50. Empezaron con las variedades de vinificación, como hemos dicho, que era para lo que utilizaban el cultivo, pero poco a poco pasaban los años y fueron introduciendo también variedades para consumo en fresco. Uva de mesa, principalmente la Valencí, la variedad Valencí y la Moscatel. Por todo lo que hemos comentado, pues recomendar que ya que es un cultivo tan especial y único en nuestra comarca, pues intentemos respetarlo entre todos, no saltar a las parcelas, no coger uva y bueno, pues respetar este cultivo único y tan bonito para el Parque Natural. Nos vemos en la próxima, Enjoyers.